Hola, soy Miguel Ángel Morales y a partir de este momento estamos en Soy Autónomo Televisión, el programa que presenta y analiza los hechos más importantes de la región, así como las historias de nuestra gente. En esta emisión veremos. Una niña con síndrome de Down es el mejor ejemplo para superar la exclusión social que sufre esta población en Santander. Conozca su historia. Vea cómo transcurrió la marcha en contra de las FARC en Bucaramanga. El vallenato es la música preferida en Bucaramanga. Por eso les presentamos el perfil de un joven acordeonero. En Soy Autónomo Televisión nos gusta la música. Por eso preparamos una nota sobre la única orquesta sinfónica de la ciudad. La semana anterior en Soy Autónomo Televisión les presentamos la primera parte de una historia de superación e inclusión de las personas consideradas especiales, quienes al igual que nosotros tienen el derecho a desarrollarse como cualquier ser humano, sin distingo de condición, pero la sociedad muchas veces sin darse cuenta las excluye al negarle las posibilidades de interacción con el entorno. Los invito a ver el reportaje que prepararon los estudiantes de octavo semestre de periodismo de la UNAF. Según la resolución 2565 de 2003 del Ministerio de Educación Nacional, todas las entidades territoriales deben tener programas e instituciones de inclusión para las personas con deficiencias cognitivas. Yo soy Yuridamir Enanibope, tengo 28 años. Desde su nacimiento, Yuri ha estado rodeada de su familia, quienes le han prestado todo el amor y el apoyo que necesita una persona con síndrome de Down. El embarazo de ella o el nacimiento de ella fue una sorpresa muy, digámoslo, en ese momento pues el enfoque es terrible porque uno no sabe qué hacer en ese momento con un niño así, pero luego se repone uno y ya entonces esto empieza uno a saber que es una personita que llegó a nuestro hogar y que por lo tanto debemos quererla y ayudarla a su crecimiento y a su desarrollo normal. ¿Qué es lo que más te gusta hacer con tu mamá? Botinas, comprar pollo, jamás, todas esas cosas. Síndrome de Down configura una serie de alteraciones relacionadas con una mutación cromosómica. Básicamente hay un cromosoma que no se desprende en su proceso de diferenciación, de división, y en cierto momento aparece un cromosoma de más en las células del paciente. Al igual que Yuri, existen 6.000 personas en condición de discapacidad en Bucaramanga y 15 instituciones que trabajan con programas de inclusión para las personas que requieren de atención especial. Superarte es un espacio donde las personas que tienen limitación pueden lograr alcanzar muchas cosas, capacitándose con lo que ellos tienen y nosotros enseñándoles a que ellos puedan descubrir que realmente tienen muchos valores. Desde hace un año, Yuri asiste a Superarte, lugar que la ha ayudado a descubrir sus habilidades artísticas y a tener una mejor convivencia con las demás personas. Quiero estudiar ser pirante por todos enemigos que están entre ellos, todo mi corazón, muchas cosas, quiero pintar bien bonito. La diferencia con ella es que toca dedicarle más amor, más tiempo, más dedicación. Con ella, los otros, pues desde niños sabe uno que ellos se entretienen con los otros chicos y que juegan de la misma manera todos, mientras que con ella le tiene uno que tener más cuidado con los niños que está jugando, con los niños que se va desarrollando el crecimiento de ella. La Secretaría de Educación implementó planes de estudio para las personas con problemas cognitivos, en los que se les brinda herramientas para su desarrollo y de esta manera puedan interactuar con la sociedad. Ha mejorado mucho el trabajo motriz. El aprender a restar con los demás, a relacionarse con los compañeros. Ha mejorado mucho la expresión corporal. Ellos participan en todas las actividades del colegio
y sobre todo en las danzas. Las personas con síndrome de Down tienden a padecer enfermedades cardíacas, digestivas y del sistema endocrino, al igual que problemas de atención. Síganos en Twitter y Facebook y haga parte de la comunidad que debate sobre los temas e historias de la ciudad. Vamos con unos mensajes comerciales, pero antes los dejo con las impresiones más destacadas de la semana en @soyautonomounap. Sobre los temas de la emisión anterior, consultamos qué opinan sobre el estilo de vida de los transformistas. @Jenicita se comentó. Creo que son de admirar. El tener el valor de luchar por lo que se desea en realidad es algo que no hace cualquiera. En YouTube, Henricito 1 dijo. Excelente. Orgulloso de mi comunidad. De Elías Vitola escribió. Qué bien que en Bucaramanga se den espacios para la aceptación homosexual. Sobre el análisis de la situación del Carrasco preguntamos, ¿le preocupa a dónde irán las basuras en Bucaramanga? @FarfanDíaz respondió. No es solo culpa de los alcaldes del área metropolitana. Es también negligencia por parte de las CARS y la CDMB. Le preguntamos a los seguidores de @SoyAutónomoUNAP si saldrían a marchar y su motivación para participar en la movilización del 6D. @DavidGarcía escribió. Es la única forma en que los ciudadanos podemos hacer algo para exigir nuestro derecho de libertad. Motivemos a más. La indignación que causó la muerte de 4 policías secuestrados por las FARC el pasado 26 de noviembre fue el detonante en la ciudadanía para salir a las calles a rechazar el secuestro y la violencia de los grupos armados ilegales. Le hago un llamado a los señores de las FARC que por favor los liberen ya, que liberen nuestros hermanos, no más tortura. Algún día la FARC tendrá que renunciar sin rendición, sin sometimiento militar, simplemente la FARC algún día se desmovilizará con la presión de la opinión de los colombianos. El secuestro no puede ser un instrumento de poder político, ni de guerra, ni de extorsión. Rechazamos el secuestro y exigimos libertad inmediata y unilateral. Santander no fue la excepción y cientos de personas marcharon en Bucaramanga en contra de las FARC, a pesar de la indiferencia que siente este grupo ilegal frente a este tipo de movilizaciones. En las redes sociales, miles de usuarios señalaron que la marcha no tendría ningún efecto sobre los violentos. @BridgesDani respondió. Yo no marcho porque la de hoy es puro show mediático. ¿Para cuándo la marcha en rechazo a los paras o a los militares dañados? Aunque las marchas de este tipo suelen ser mediáticas y sin efecto para ejercer presión sobre la guerrilla, que poco le importa ese rechazo, los expertos señalan que la movilización es una muestra de solidaridad y apoyo para los familiares de las víctimas. Continuamos en Soy Autónomo Televisión con la segunda parte de este bello caso de inclusión dentro del área metropolitana de Bucaramanga, donde personas especiales, padres de familia y expertos, entre otros, hablan sobre qué tan incluyentes somos en nuestra sociedad. Veamos. La situación económica ha sido muy, muy tremenda en ese sentido, no se le han podido dar los cuidados en cuanto a salud, en cuanto a alimentación, porque realmente los ingresos que hay no nos permiten sino escasitamente para sobrevivir. El aseguramiento corresponde a las poblaciones más pobres y vulnerables de la ciudad. Quiere decir que si dentro de esta población se encuentran niños o adultos que tengan síndrome de Down, deben ser atendidas debidamente en todo lo que tiene que ver en el campo de la salud por la EPS a la que ellas están, a lo que ellos están afiliados. Asimismo, las personas con síndrome de Down se pueden caracterizar por su ternura, buen humor, amabilidad e inocencia frente a la vida. Yuri es la alcaldesa de aquí del salón, ella es una niña que ya está pendiente de todo. Ella es la mano derecha de la profesora, es la mano derecha de sus compañeros. Ella es la que más le gusta participar, es sobresalir en las actividades. Ella es muy consentida, de verdad. Trabaja muy bonito y a ella se le ha visto mucho progreso en el tiempo que ha estado aquí en el colegio.
La capacidad para relacionarse, para entablar, para establecer vínculos afectivos, sin que tengan reconocimiento de esos, porque ese es el déficit que tienen. Uno de mamá se convierte como al mismo tiempo en un ángel protector y también en una fiera para defenderlos de las malas miradas de la gente, porque de todo hay, de todo en la viña del Señor. Unos lo miran a uno con lástima, otros con un cariño de corazón, y otros lo miran a uno como discriminándolo, porque estos no son cualquier persona, son ángeles que están acá en la tierra. Hace apenas unas décadas, estas personas eran apartadas de la sociedad en instituciones o escondidas por sus padres. Pero actualmente, gracias a la aceptación y adaptación de los métodos de aprendizaje, los niños y jóvenes con síndrome de Down tienen la oportunidad de trabajar, enamorarse y desarrollar actividades artísticas y deportivas. Llevo Vitubía pintante y un hombre. El hecho que no tengan una capacidad o un desarrollo del lenguaje normal, eso le impide, por ejemplo, hacer expresión de emociones. Siento dolor, siento tristeza, no lo puede hacer. Él lo expresa desde la parte no verbal directamente, sin que pueda regularlo. Les gusta compartir, jugar, la lleva, el escondite, hacen de profesora, de mamá, bueno, eso ellos inventan sus jueguitos ahí, pero la pasan rico. Matisitra. ¿Tú montas cicla? Bueno, cuéntanos, ¿cómo es esa experiencia? El seno y viento va para atrás. Pueden desarrollarse si son estimulados adecuadamente, y dependiendo del grado de la alteración, de la malformación, ese paciente con síndrome de Down puede ser completamente productivo e integrarse en una comunidad. La Secretaría de Educación Municipal destinó 300 millones de pesos para la educación de las personas que requieran atención especial, con limitaciones físicas, sensoriales y mentales. Los niños con síndrome de Down están incluidos, los que nos han llegado a nuestras instituciones o acá a la Secretaría de Educación para pedir, ellos muchas veces llegan a pedir un instituto que sea especializado. Nosotros lo que hacemos es brindarle que este niño vaya a la institución educativa. Madre, padre, pumbia. ¿Sí? ¿Cómo baila? ¿Sí? ¿Dónde baila? ¿Dónde vas a presentar? Según el Ministerio de Educación Nacional, a pesar de los avances que se han dado por parte de la sociedad y de las instituciones oficiales, se esperan mejoras en los programas de inclusión para las personas con síndrome de Down. Hoy en día, Yuri Hernández sigue preparándose para mejorar sus habilidades y reconoce que a pesar de ser diferente a los demás, se considera una persona afortunada. Encuéntrenos como Soy Autónomo UNAP en Twitter o Facebook. Vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos con las historias de nuestra región. Hoy la música nos mueve. Siga con nosotros. Nuestros seguidores en Twitter, Facebook y YouTube vieron los avances de las historias que ustedes verán a continuación. A ellos les preguntamos por qué los bumangueses son tan vallenateros. @raymar_depisoco dijo: falta de identidad. En la costa los conciertos vallenatos son gratis, mientras que aquí se llenan de plata cada 15 días. Adicionalmente, consultamos qué opinión tienen sobre el aporte de la Orquesta Sinfónica de la UNAP a la región. @berracol opinó: los llenos en sus presentaciones, en una ciudad de vallenato y ranchera, son la muestra de su aporte a la cultura. También algunos tuiteros sugirieron historias para Soy Autónomo TV, como @crojask. Cualquier historia es buena si se aborda con objetividad y con una visión crítica. Ojalá haya más investigación. Y por último, @chucholice escribió: todo lo de mi ciudad me interesa. Síganos escribiendo @soyautonomounap.